Sumar a nuestra enviada especial, Aisa García, quien nos amplía un poco más la información. Aisa, de esta segunda jornada en la Asamblea General con temas muy importantes, es un gusto saludarte. Adelante. Un gusto saludarte, Luis Francisco. Definitivamente, en este segundo día del debate general de Naciones Unidas se han celebrado varios eventos al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar te cuento que se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir el tema de Ucrania. Estados Unidos y Rusia enfrentaron sus posiciones acerca de quién viola o no la Carta de Naciones Unidas. En paralelo, en tres foros muy importantes que se celebraron aquí, te voy a mencionar el primero, es el del financiamiento para el desarrollo. Hubo otro sobre prevención de pandemias, sobre todo después que la humanidad venció la pandemia de la COVID-19 y sus efectos todavía siguen afectando a muchísimos países. Y bueno, eso lo han dicho aquí, sobre todo en el plenario de Naciones Unidas. Un tercer foro se celebró hoy, Luis Francisco, y tiene que ver con las ambiciones climáticas, con este tema del calentamiento global. Hay que tener en cuenta que hay mucho apremio por el tema y sobre todo porque la temperatura del planeta no puede crecer más allá del 1.5, que es el límite, y hay mucha preocupación de que esta temperatura llegue a 2.7. Es como la temperatura del cuerpo, que cuando pasa de 37 ya es destemplanza, y si llega a 38 ya es preocupante. Lo mismo ocurre, Luis Francisco, con la temperatura del planeta. Muchos presidentes, como el de Cuba, han alertado que se trata de temas de sobrevivencia, de una deuda inaplazable que va tomando un cuerpo muy fuerte. Y bueno, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ha dicho y ha recordado que las alarmas de las emergencias climáticas están activadas desde hace tiempo y que hay que preservar el planeta, o sea, la vida de estas generaciones y de las que seguirán. Y bueno, hay que decir también que en el debate general de Naciones Unidas hoy habló la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien fue muy enfática en condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. Ella cuestionó que Estados Unidos confiscara bienes de Venezuela violando las normas del derecho internacional al referirse al bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Xiomara Castro dijo que la medida es arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional y que además viola el principio de autodeterminación de los pueblos. La presidenta hondureña aprovechó la máxima tribuna de Naciones Unidas para agradecer a Cuba sus apoyos y sus avances científicos con vacunas contra la COVID-19 y también con su apoyo con médicos, y demandó a Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Dijo que esto era una medida manipuladora y también dijo que era una medida antojadiza. Al mismo tiempo se escucharon los discursos en esa misma sintonía de Namibia, Ghana y Angola, entre otros, que exigieron a Estados Unidos cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas que año tras año hablan justamente de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Otro tema que siguió sonando hoy en Naciones Unidas, obviamente, es el de Palestina. La gran mayoría de países, Luis Francisco, llamaron a Israel y llamaron a Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto para darle a Palestina un estado como era antes de 1967, cuando aquí mismo en Naciones Unidas se creó el Estado de Israel. Es lo que tengo hasta el momento. Luis Francisco, regreso contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aisa, por este completo reporte que nos ofreces desde Nueva York, nuestra compañera Aisa García. Temas